Todo lo que pasa en Twitter está aquí en YouTube por la Red Periodismo. No te lo pierdas. Hola mis queridos tubers de la máquina celeste. Al parecer el fracaso de Billy Álvarez en la presente temporada dio paso a nuevas voces en la cooperativa de Cruz Azul, y la buena nueva es que al parecer llegó por fin la conclusión de su gestión, que duró largos 30 años, y que ya se manejan nombres para la nueva directiva. Entre ellos puede aparecer la figura de Carlos Hermosillo, la salida de Tomás Boy es un hecho, y la contratación de Gustavo Matosas como nuevo técnico, vislumbran un cambio total y generacional, que puede sentar las bases de una nueva era en el equipo de Cruz Azul. Por fin parece ser que la cooperativa dio en el blanco, quitar todas las raíces que no funcionan, y darle paso a un nuevo proyecto. Si la nueva directiva que muy pronto debe anunciarse, entiende su función, y le permite a Gustavo Matosas decir qué jugadores sí le sirven, cuáles se deben de ir, y qué se debe contratar, estaremos ante el resurgimiento de un grande, que en poco tiempo debe estar de nuevo en los primeros planos del fútbol nacional. Informó para la Red Noticias Laura Zamudio.